Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, enséñame lo que debo callar, lo que debo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo decirlo, lo que debo callar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra sequía, sana el corazón enfermo. Dame sutil, a ver. Cuando no envías tu aliento, Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar. Y perfección al acabar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a despertar hoy ya con el fuego del Espíritu. Vamos a hacer un día especial, no vamos a hacer la lección. Se las dejo la lección de tarea hoy, porque tenemos un tema muy carnudo. ¿Cómo van con el camino? Yo sé que ya a estas alturas quedamos por la mitad, se va sintiendo el agotamiento, nos vamos acomodando. Entonces necesitamos renovar las fuerzas. Y como dice el Señor, la verdad es la que nos hace libre. Por eso las meditaciones y el aprender todo esto. Yo soy una persona que cuando le veo el sentido a las cosas, le veo la lógica. Eso fue lo que me enamoró del Señor, ver el sentido, que es la verdad, que no se contradice. Eso me anima mucho y me hace seguirlo y quererlo y amarlo. Esta es la misión con estas formaciones. Hoy vamos a ver. El destierro del paraíso se llama. Esto es tomado del libro de Hesibias, que es el primer libro de Santa Hildegarda. Y la primera parte se llama El destierro del paraíso, y ahí el Señor le muestra al Espíritu Santo cómo fue la caída del demonio primero y luego la caída del primer hombre. Entonces dice. En el apartado 1.9, o sea, la primera parte, el punto 9, dice: el ardid diabólico de la serpiente que engañó al primer hombre. Entonces del lago brotó extendiéndose una tenebrosa nube que rozó una figura quimérica, como de vena. Desde los abismos de la perdición, la falsedad diabólica hizo emerger una serpiente que llena sus entrañas con una funesta ponzoña de la intención engañosa, irrumpió para acechar a los hombres. ¿Cómo? Cuando el demonio vio al hombre en el paraíso, gritó con gran espanto, diciendo: ¿quién se pasea por esta mansión de la verdadera dicha? Y supo que aún no había rematado en otra criatura la malicia que dentro llevaba. Pero al ver a Adán y a Eva pasear con inocencia de niños por el jardín de las delicias, presa de gran aturdimiento, tramó el ardid de la serpiente para engañarlos. ¿Por qué? Porque comprendió que la serpiente era de entre las bestias, la que más se le asemejaba. Y se propuso oculto bajo la astucia de ella, conseguir lo que abiertamente no podía, con su propia figura. Así pues, cuando advirtió que Adán y Eva se apartaban en cuerpo y alma del árbol prohibido, supuso que observaban un precepto divino y estimó que en la primera oportunidad les haría caer fácilmente. Entonces, miren que esta es toda la explicación
Recuerden que las revelaciones privadas, dice el catecismo, buscan, pues el Señor las permite para explicar lo que está en la palabra, ¿cierto? Y esto en la palabra lo tenemos en el Génesis 3, 1, sí, el capítulo 3 comienza con esto, de la tentación y la caída. Entonces, lo que hace esta revelación divina es permitirnos entender mejor la revelación pública, que es la palabra de Dios, que nuestra enseñanza se basa en eso. Y ya, obviamente, pues ya con la enseñanza de la Iglesia, aprobada por la Iglesia del Espíritu Santo, ya nos permite a nosotros hacer una interpretación y también en comunidad, por eso es que es muy bueno también estos espacios en comunidad, de ir como que, ay, mira, el Señor me pone esto y de irle dando sentido y sobre todo llevarlo a nuestras vidas. Bueno, dice el punto 10, el demonio supo por Eva que el árbol era prohibido. Entonces miren que acá se nota la envidia del demonio de ver a Adán y Eva en el paraíso y quiso, por envidia, recuerden que la caída del demonio fue que él no quiso servir a los hombres. Al conocer el plan de Dios, él no quiso servir, él no quiso rebajarse a servir a los hombres. Entonces le dio la espalda a Dios. Y aquí se ve cómo quiso, además de pues tener la envidia, dice aquí que quiso caer, quiso, ay, decía la palabra, llevar la maldad que él tenía, la quiso poner en otra criatura. Sí, dijo, supo que aún no había rematado en otra criatura la malicia que dentro llevaba. Entonces quiso llevar esa malicia a ellos también y los quiso hacer caer. Y aquí dice que, por lo que se entiende, él no sabía esto del precepto de que no podían comer del árbol del bien y el mal. Pero vio, entendió y así actúa el demonio. Esa es la inteligencia del demonio. Él percibe las circunstancias y saca conclusiones. Entonces vio que por ahí era que se les podía meter a ellos. Bueno, ya en el apartado 10, el demonio ignoraba que este árbol era prohibido hasta que lo averiguó con maliciosas preguntas y con las respuestas de ellos. Por eso sopló en otra región clara sobre una nube blanca que desgajada de una hermosa forma humana, contenía muchas, muchísimas estrellas. Porque fue en el jardín de las delicias donde el demonio invadió por la seducción de la serpiente, el alma de la inocente Eva. ¿Qué decían, hermanos, esto? Porque es como tan impresionante. Nosotros, a mí me sirve mucho personalmente reconocer cuando he caído, cuando he tenido tentaciones fuertes y he caído, cómo es esto de la seducción del demonio. Cierto, porque de verdad, pues hay veces puede ser uno solo o alguna persona que lo induce a hacer algo, pero es que de verdad el mal seduce, ¿cierto? Es una atracción que hay independiente del pecado que sea, es una fuerza. Entonces miren acá cómo dice que el demonio sopló sobre una región clara, sobre una nube blanca, y se veía una hermosa forma humana que contenía muchísimas, muchísimas estrellas. Entonces ahí nos habla de la mujer que
que habla el Señor en el Génesis 3 y que dice que contenía muchas, muchísimas estrellas. Estas estrellas hablan de la fertilidad de los óvulos, por un lado, pero por eso quería que meditáramos en esta enseñanza hoy en el Día de la Mujer, porque también las estrellas representan las virtudes. Que esto pues podríamos hacer, mejor dicho, la saga, porque esto es un infinito pues mar de conocimiento, pero es ver cómo incluso en los capítulos anteriores al Génesis, sobre todo en el 2, se ve cómo la mujer es la última criatura de Dios, es el culmen de la creación. Y se ve cómo, pues, y cómo es la criatura por excelencia que el Señor quiso custodiar y crear de última, como para que fuera la mejor creada, por decirlo así, porque depositó en ellas la fertilidad física para crear hijos, pero también la fertilidad espiritual para que las mujeres que no tienen vocación matrimonial, sino espiritual, para hacer muchos hijos de Dios. Y precisamente esta es la figura, esta es la prefigura de María, que es llena de virtudes, ¿cierto? Llena de estrellas. Mira que dice, contenía muchas, muchísimas estrellas. En Abraham el Señor habla de las estrellas como los hijos, la descendencia, pero también las estrellas representan los ángeles, que son las virtudes. Por eso vean cómo, pues, la fertilidad de la Santísima Virgen María es algo impresionante. Pero vemos como, por ejemplo, esta Santa Hildegarda, pues, todos los frutos que el Señor puede hacer a través de una virgen, de una mujer entregada a Él. Y lo mismo ahora en el día a día, y con esto quisiera que comentáramos un poquito. Esa es la belleza y la grandeza de la mujer, que es una fuente de virtudes para su familia, para su esposo, porque no nos digamos bobadas, pues el hombre tiene su misión y es supremamente importante la misión del hombre como figura de Dios aquí en la tierra. Y la autoridad que tiene y la seguridad que tiene, y cómo vemos también un varón entregado a Dios, Dios mío, lo que hace, las grandezas que puede alcanzar. Pero también el rol de la mujer, como ese tabernáculo, más adelante Santa Hildegarda lo va a explicar, como ese tabernáculo que es de verdad el corazón. Si bien el hombre es la cabeza, la figura de Jesús, la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de la familia y la cabeza en la comunidad, la mujer es el corazón, ¿cierto? La mujer es el corazón en el que Dios ha depositado las virtudes, porque Él lo quiso, se nos facilitan más, pero se nos facilita más a las mujeres para transmitirlas al hombre, como es en el cuerpo, el corazón bombea la sangre para que esa sangre llegue a todos los órganos y llegue a la cabeza, ¿cierto? Entonces el Señor en la mujer ha depositado tesoros impresionantes, no para sí misma, porque ahí es cuando ya se cae en la soberbia y en el egoísmo y en el feminismo y en el rechazar al hombre, ¿cierto? Porque yo soy muy buena y usted es malo. No, es entender que son de verdad unos tesoros. Hoy yo quiero que ustedes con esta enseñanza se vean, ustedes mujeres y los hombres que están aquí vean, y el Señor les dé la gracia de reconocer ese tabernáculo que tienen al lado. Y si se les ha confiado hijas, también esa fuentecita de virtudes que ustedes tienen ahí, que obviamente son precisamente la mujer es muy acechada por el demonio por eso. Porque más adelante lo va a decir, el demonio quiso estropear el plan de Dios precisamente metiéndose con la mujer, con la fertilidad de la mujer. Entonces,
También es la misión del hombre custodiarla y protegerla porque es muy acechada. Entonces, no sé, quisiera en este punto como que comentáramos qué eco hace estas palabras en ustedes hasta este punto, porque pues tenemos mucho más, por eso es que comenzamos para quienes apenas llegan. Hoy no estamos haciendo la lección, les queda de tarea, porque estamos meditando en estas palabras del Espíritu Santo a Santa Hildegarda. Manu, pues obviamente has contado y nos has enseñado muchas cosas importantes. Que me parece pues así como de resaltar en mi vida es pues como la manera tan sigilosa de actuar del enemigo que se nos presenta pues en las cosas buenas, ¿cierto? O sea, nunca una tentación va a ser maluca, precisamente porque él necesita pues seducirnos. Entonces, bueno, es estar pues vigilantes y orantes como el Señor nos enseña, pues para estar siendo más astutos que él, ¿cierto? Que el enemigo y poder pues hacerle el quite pues, mientras se pueda, ¿cierto? Mientras seamos pues fuertes. Y lo otro pues muy bonito que hablas de las mujeres, sí, definitivamente hay que cultivar pues como todas esas virtudes tan bonitas que siempre pues decimos que nuestra madre es ejemplo, maestra pues de esas virtudes y lo importante que es uno en su hogar, digamos, mostrarlas, ya que tenemos pues hijas, mujeres también, como pues, esa enseñanza, ¿cierto? Como pasarla también a ellas, incluso a las mujeres pues que no creen, como yo les he dicho, pues mi niña no cree, pero ella dice, pues en ti he visto cambios. Y quizá pues hay virtudes que ella ha ido cultivando poco a poco, pues con el ejemplo. Entonces me parece muy, muy bonito, muy valiosa la parte de las virtudes, que sí, pues igual entre más virtuosas seamos, nos vamos a parecer más a nuestra madre, pues si el enemigo, pues no, vamos a poder pues como hacerle frente, pues las virtudes son demasiado poderosas en nosotras para poder atacar pues esas flechas pues que llegan del otro. Muchas gracias, Manu, por todo. Marce, muchas gracias a ti. Y ahí es también que nosotros nos convenzamos que esa transmisión de las virtudes es por ejemplo, ¿cierto? Ahí es cuando el Señor nos llama a ser luz. Si uno dice, bueno, mi hija no es tan creyente, por eso la misión nuestra es permitir que el Señor nos transforme, darle vida a esas virtudes que ya llevamos en nuestro interior, porque como les dije, el Señor depositó en nosotras esas semillas. Ya es que nosotros con este conocimiento, con el ayuno, la oración y la práctica de las virtudes, se afiancen en nosotros para nosotras llevarlas, eso se contagia. Así como lo malo se contagia, lo bueno también. Y hay una historia, algo muy puntual, pues. Bueno, no sé por qué se me viene en este momento, pero se las quiero compartir. De una mujer que el Señor le inspiró vestirse muy bien, o sea, y sobre todo para la misa. Cuando ella comprendió lo valioso que era la misa, lo sagrado que era, la Virgen María le inspiró ir muy bien vestida y procurar estar muy bien vestida, que esa fuera su penitencia. Muchas veces no es fácil, muchas veces puede ser costoso vestirse bien, pero esa fue la penitencia que esta mujer, el Señor le inspiró. Y cuenta pues que en una semana ella sufría mucho como las mujeres iban en, y es reciente pues, como iban en ropa deportiva a la iglesia y pues y el sacerdote con pues viendo las mujeres pues con esa ropa, pues que créanme que uno no lo hace por mal, pero esta carne, mejor dicho, y sobre todo los hombres, pues se le van los ojos
con las prendas ajustadas y todo. Y ella sufría por eso, pues el Señor le inspiró eso. Y como en una semana, al ella ir bien vestida, sí, a los días ya vio como las demás mujeres de la iglesia empezaron a ir bien vestidas a la iglesia. Entonces muchas veces, hay veces pasa, dicen por ahí que las mujeres se visten para las otras mujeres, ¿cierto? Pero como el hecho de eso es una virtud, eso es el amor divino, por amor a Dios y por amor a ella, comenzó con eso y se contagió a las demás mujeres. Y créanme que con una moderación, pues con la justa moderación, el ir bien vestidas es ilumina mucho, es ser luz. Dicen, ay, mira, esta mujer de Dios y con una belleza sana, ¿cierto? Eso es ser luz, eso contagia mucho. Y lo mismo, pues les pongo este ejemplo porque lo mismo sucede con cualquier otra virtud. Y sobre todo con la castidad que ya vamos a hablar también, que es otra misión de nosotras las mujeres, poderlas llevar a nuestro hogar y a los hijos, enseñárselas también desde pequeños. Bueno, entonces vamos a seguir aquí con la meditación. Entonces, contenía, bueno, una hermosa figura, forma humana, contenía muchas, muchísimas estrellas. Porque en el jardín de las delicias, donde el demonio invadió por la seducción de la serpiente, a ver, porque fue en el jardín de las delicias, donde el demonio invadió por la seducción de la serpiente el alma de la inocente Eva, formada del inocente Adán. Albergaba en sus entrañas la entera muchedumbre del género humano, que es como esto mismo nos va explicando, llena de luz por designio del Señor. Entonces él la cubrió, el demonio la cubrió con esa sombra, con esa nube, para hacerla caer. ¿Y por qué fue así? Porque el demonio comprendió que la ternura de la mujer sería mucho más fácil de doblegar que la fuerza del varón. Y advirtió además que Adán ardía tan vivamente por amor a Eva, que si con su celada lograba seducirla, Adán haría todo cuanto ella dijera. Entonces el demonio arrojó fuera de aquella región a la blanca nube y a la forma humana. Pues este antiguo seductor desterró con su engaño a Adán y Eva de la morada de la dicha y de las tinieblas, a ver, de la dicha, y en las tinieblas de la muerte los precipitó. ¿Cómo? Primero cautivó a Eva para que a su vez ablandara a Adán hasta convencerlo. Pues ella, antes que ninguna otra criatura, podía conducir a Adán a la desobediencia, porque había sido creada de su costilla. Y así como la mujer hace caer rápidamente al hombre, cuando él no desconfía y acepta con facilidad sus palabras. Miren, hermanos, aquí cómo fue. Este es un closed caption, una lupa al momento de esa caída, que se ve que esa nube, esa seducción, ¿cierto?, los cubrió a ellos y los precipitó a la muerte, porque la palabra en el Génesis dice que si comían del árbol del bien y del mal, morirían sin remedio, fue la palabra que Dios dijo. Y aquí dice cómo fue la estrategia del demonio, que por la ternura de la mujer vio que era más fácil hacer caer al hombre. Quizás en el hombre se ve una fuerza de voluntad y eso que hay veces pues mayor.
pero que también la caída de Adán fue dejarse seducir tan fácil, ¿cierto? Bueno, y aquí ya viene un numeral 11, que es ya cómo se debe llevar esto al matrimonio, a la unión entre la mujer y el hombre. Al alcanzar un hombre la plenitud de su edad fértil, cuando, a ver, fértil, es cuando puede unirse a una mujer también plena, igual que fue un hombre ya formado Adán y no un niño pequeño a quien se le entregó una mujer ya formada, y así como el árbol que empieza a florecer, se le da un cultivo, el cultivo adecuado. Y pues Eva fue creada en la costilla de Adán, insuflándole su calor y su savia. Es así, por la fuerza y el calor de un hombre, como ahora la mujer recibe su semilla para engendrar su descendencia. El hombre es el sembrador y la mujer la receptora de la semilla. Por eso la mujer permanece bajo la potestad del varón, pues la dureza de la piedra es la suavidad de la tierra, como la fuerza del hombre a la receptividad de la mujer. Vamos a leer, pues la dureza de la piedra es a la suavidad de la tierra, como la fuerza del hombre a la receptividad de la mujer. El que la primera mujer haya sido formada del varón señala la unión de la mujer y el hombre. Bueno, pregunto a ver si están despiertos, pues, para que nos despertemos. ¿Por qué nos están hablando aquí de del destierro, de la caída del primer hombre? Y ya sigue una explicación aquí de lo que debe hacerse y evitarse en el matrimonio y de la unión del hombre y de la mujer. ¿Por qué creen ustedes eso? ¿Quién me responde? ¿Quién está atento? A ver, Amira, que no puede hablar, pero con sus mensajitos. Ven que esta es una revelación a Santa Hildegarda y el apartado 9 y 10 habla del plan de la serpiente, la seducción, y luego viene la explicación y todo es con relación a la unión del hombre y la mujer. ¿Por qué será eso? A ver, Marcia, usted que está ahí atenta. Ay, Manu, pues es que digamos que en esos nuestros primeros padres, digamos que fue donde se arraigaron pues esos primeros vicios fuertes que podrían pues ya luego trasladarse pues a los esposos. O sea, digamos que de ahí parten muchos de los errores y fracasos, digámoslo así, de los vínculos ahora en el sacramento. Pues imagínate, o sea, nos está enseñando pues que la mujer es el corazón y que Jesús, pues que el Señor Dios pues nos creó para hacer esa ayuda idónea y ese complemento y esa tierra donde, pues donde Adán, pues, digamos que también va a tener su sustento. O sea, él es fuerte, pero nosotros somos pues como su polo a tierra. Entonces, tenemos mucho que aprender de esos primeros padres de verdad para los matrimonios, para los actuales y para los futuros. Vamos a pedir Espíritu Santo, porque eso es una, lo que tú nos respondes es una llevada a la actualidad, ¿cierto? Entonces miren qué dice aquí. El que la primera mujer haya sido formada del varón
señala la unión de la mujer al hombre. Ahí está la clave. Y debe entenderse así, esta unión no será vana ni se realizará en el olvido de Dios. Hoy estamos viendo el vicio del olvido de Dios, cuya virtud opuesta es la santidad. Y también se conoce como el servicio a Dios. Aquí que estamos quienes hemos querido servirle a Dios. Entonces, esta unión, dice aquí, esta unión, ¿cuál unión? ¿Quién me dice cuál unión? Del hombre y la mujer, ¿no? Pues esa. ¿Y cuál es esa unión? En este contexto, Manu, el matrimonio. Idealmente es el matrimonio y por eso Jesús vino a decir que es él, de verdad, él quiere y por eso él instituyó el sacramento del matrimonio. Pero ¿cuál es esa red, esa unión del hombre y la mujer? La sexualidad, ¿no? La sexualidad. La sexualidad. Entonces les voy a volver a leer. El que la primera mujer haya sido formada del varón señala la unión de la mujer al hombre. ¿Cierto? Y debe entenderse así, esta unión no será vana ni se realizará en el olvido de Dios. Entonces, ¿por qué nos están Manu. explicando esto aquí después de hablarnos de la caída del hombre y de la mujer? Manu, es muy teso porque mira que, o sea, como que si la sexualidad fuera nuestra debilidad, pues fuera, y es de hecho una debilidad muy tesa, porque lo primero que pasó cuando ellos, pecaron, es que se dieron cuenta que estaban desnudos y fueron a cubrirse, y lo que se cubrieron fueron sus partes íntimas, o sea, como donde se materializa esa unión del hombre y la mujer con la sexualidad, o sea, ahí se volvió pues pecaminosa y alejada del matrimonio, pues mira que gobierna mucho, muchos, y es la lujuria, pues como que un gran eslabón como ese encadenamiento nuestro hacia a los pecados, hacia los demonios. Gracias, Pablo. Y sí. Miren que aquí hermanos hablan de la caída y lo hacen en un lenguaje. Yo aquí estoy de escandalosa, pero así está en el lenguaje bíblico y en el lenguaje del Espíritu Santo, solo para que entiendan los que de verdad el Señor les da su espíritu para entender. Pero miren cómo hablaban, que el demonio sopló una nube blanca sobre ellos. ¿Cierto? Los sedujo, los nubló. Los nubló. Y dice, y después de eso, los precipitó a la muerte. Entonces, ¿qué nos habla de ese fruto prohibido? Ese comerse el fruto prohibido. ¿Qué fue eso, hermanos? Y espero no escandalizarlos. La caída de Adán y Eva. ¿Cierto? ¿Qué fue? Una caída sexual. Y ahí se originó, ahí fue que el demonio sopló esa maldad que tenía en su corazón. Que de esa fue la manera como se introdujeron los vicios, esa maldad del Señor, los vicios en la naturaleza caída del ser humano. Ahí fue cuando
Adán y Eva fueron creados con una naturaleza divina inmortal y por la caída se engendraron hijos con una naturaleza caída, con los vicios. Ahí vemos cómo en Caín se ve la materialización de los vicios. Y porque más adelante va a decir, o no sé si vamos a alcanzar a llegar hasta allá, cómo el plan del demonio fue atacar a la humanidad desde el momento de su concepción. ¿Cierto? ¿Y por qué les quiero yo abrir los ojos en ese sentido? Es porque eso pasó en entonces y sigue pasando ahora y con mucha más fuerza, ¿cierto? Dicen que ahora los demonios están más sueltos que nunca, ¿cierto? A atacar la humanidad en esa caída. ¿Cómo el demonio quiere destruir vocaciones? ¿Quiere destruir a la iglesia? Precisamente con ese ataque a la sexualidad. ¿Cómo se introdujo en la iglesia ese abuso entre sacerdotes? Ese abuso de sacerdotes a niños que están empezando su camino. Pero lo mismo pasa, el ataque del demonio a las familias por esa seducción. ¿Cuántas mujeres hay aquí que no fueron abusadas en su propia familia? El ataque del demonio es el abuso a las mujeres y a los niños. ¿Y para qué? Porque con eso introduce todos los vicios, con eso destruye almas, familias, la iglesia y la humanidad entera. Ese ha sido el plan del enemigo. Por eso nosotros, hermanos, estamos llamados a ser conscientes y por eso yo les quiero abrir, por decir de mala manera, los ojos en ese sentido de que este es nuestro combate espiritual, esta es nuestra razón por la que nos tenemos que armar de las virtudes, por la que nos tenemos que armar de la ayuno y sabiendo que el Señor le reveló en Antilegarda como la penitencia es el camino para combatir esos vicios que fueron introducidos en nuestro ADN desde la caída de los primeros padres, pero ¿cómo es posible poder llegar a una humanidad otra vez como la inicial que se ve en la Santísima Virgen María y en Jesús, que es una nueva criatura? El Señor intervino en la creación, si bien la mujer fue la última criatura, intervino en crear una nueva Eva, pura, sin mancha. Ahora, hermanos, pues aquí es que se me viene una cantidad de cosas, pero se habla mucho y muchos sacerdotes dicen que es que eso intergeneracional no existe, que eso no está en la Biblia. Que no, que eso que si bien el padre se cargaban con los pecados, pues que Dios en los mandamientos dice que maldice la cuarta generación, pero después hubo otro profeta que dijo, no, esto ya no, porque solo el que peca carga con el pecado. La prueba más grande de que sí hay carga generacional es es la transmisión del pecado original. Entonces, ¿por qué se sigue bautizando? Y ese pecado se transmite de generación en generación. Y ese pecado original es este ADN marcado por los vicios y sus consecuencias que el Señor le muestra a Santilegarda que son las enfermedades y la muerte. Y la cosa es que de las enfermedades y la muerte también viene la muerte del alma, porque los vicios también lo que llevan es a matar el alma. Como yo les decía, hay personas que están caminando por ahí con el cuerpo vivo, pero el alma se les está muriendo, les está agonizando precisamente por su pecado. Y la muerte del alma es ya conducirlos a la condenación. Entonces, bueno, con todo esto para decirles que, bueno, el Señor intervino en María sin pecado. Y por eso nuestro llamado es, y el Señor les habla, y pues sí, eso lo vamos a seguir viendo, y ese es el llamado a vivirlo en Semana Santa, es a
Bien, si venimos y nacemos y somos concebidos de madre con pecado, el llamado es a nacer de nuevo. Quien no nace de nuevo no entra en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos son las virtudes. Entonces, quien no nace de nuevo no puede adquirir estas virtudes. Y decimos, ¿y cómo nacemos de nuevo? Pues nacemos de nuevo de la Santísima Virgen María. El que quiera, porque esto es cuestión de voluntad y la voluntad viene también por la escucha de la palabra y de la formación. El que quiera dar un paso adelante de esta naturaleza caída es posible. ¿Y cómo es posible? Pues como les decía, con el ayuno, la oración, todas las enseñanzas de la Santísima Virgen María, pero en el fondo es tener un acto de nacer de nuevo de ella. Por eso es tan importante la consagración a Jesús por María. Y por eso también hay un grado más allá que es la esclavitud a María. Ser esclavos de María es lo que nos afianza como hijos y es lo que nos puede llevar a redimir esta naturaleza caída. Entonces, bueno, aquí vean, les leí la mitad de lo que les quería leer, pero sí quisiera escucharlos a ustedes porque esto también genera muchas preguntas, inquietudes, comentarios, que ustedes me cuenten qué. ¿Qué sienten con todo esto? ¿Es claro? ¿No entienden? Muy Cuéntenme, por favor. claro todo. Manu, yo escribí en el chat lo que, pues como lo que me dejaba también una partecita, porque acerca del pecado, pues a dónde nos lleva a la, o a dónde nos llevó, ¿cierto? Inicialmente a la lujuria y. Y ahí les escribí, les voy a leer lo que escribí. Se me viene mucho a la mente cuidar mucho nuestros ojos, porque así como Eva vio que el fruto era bueno, agradable y placentero, entonces también cuestionarnos mucho nosotros acerca de eso, ¿cierto? Cuando ella hablaba con la serpiente, vio que era bueno, agradable y placentero. Entonces, cuidar mucho lo que vemos, a dónde va nuestra mirada. Ahora que pues que está tan de moda y que es algo tan común y tan acaparador de nuestros sentidos, depurar las redes sociales, donde hay tanta comparación con otras mujeres y esa necesidad de ser vistas, ¿por qué necesitamos ser vistas? ¿Por qué necesitamos llamar la atención? Que otros posen sus ojos en nosotros. O sea, porque mira que yo, lo primero fue la vista, o sea, ella vio y estaban hablando del fruto. Ay, sí, porque la serpiente llega, a mí me cuestiona siempre mucho, porque llegó a la mujer, ¿cierto? Y a ella fue la que persuadió, le habló, le dijo, y Eva simplemente le dio, comió y le dio a Adán. O sea, y Adán, obediente, sumiso, Adán no cuestionó a Adán nada, Adán, o sea, dice simplemente, y Adán comió y ya, o sea, el diálogo, como la persuasión, fue la mujer, y también nosotros cómo podemos ser, así como podemos ser esa fuente de virtudes, esa mujer que inspira, que puede ser inspiración también de santidad, de pureza, de eso bonito que puede inspirar una mujer, también cómo podemos ser esa incitación a la lujuria, al pecado. No solo a los hombres, sino también a las otras mujeres, y cómo nuestros ojos son fundamentales en todo ese sentido. Lo que vemos Gracias. y cómo queremos ser vistas o mostrarnos. Gracias, mi Pauli. A eso vamos a llegar el último grupo de vicios de Santa Hildegarda, precisamente, bueno, los primeros, porque acuérdense que estamos viendo de atrás para adelante este camino, hablan precisamente de los sentidos, cómo por los sentidos nos vienen los estímulos. ¿Cómo nos ataca el demonio, cierto? Entonces es una estimulación de los sentidos. Por los sentidos ya se generan pensamientos y los pensamientos nos llevan, generan sensaciones y nos llevan a conclusiones, a otros pensamientos que nos motivan a actuar, cierto. Entonces, con lo que tú dices de la vista,
principalmente es una fuente de tentación, pero también para ver el bien, pero también los otros sentidos, ¿cierto? Por eso la seducción viene también por la estimulación de los sentidos, del tacto, del olfato, del oído, las mujeres que es también mucho por el oído, los hombres son más por la vista. Entonces, ¿cómo viene precisamente esa estimulación? Muchas gracias por lo que nos dicen. Yo creo que aquí nos va a tocar seguir pues en los otros encuentros profundizando en esto para que terminemos en el tiempo que hemos dejado para esto. Pero más adelante, incluso miren aquí, el Señor explica, todo esto es del Espíritu Santo, cómo por la unión pura de un hombre y una mujer, el Señor puede crear santos, criaturas buenas, si bien por una unión de espaldas a Dios entró el pecado, por una unión ahora con el sacramento del matrimonio y de la iglesia también puede entrar la pureza. Y por eso es que, mejor dicho, nos falta formación y nosotros como servidores formarnos en esto también para que sepamos y nos hemos ido concientizando de la importancia de esa concepción de los seres de cara a Dios, de cara a Dios. Pero lo que les quería leer, es que ya no lo encuentro, es cómo más adelante el Espíritu Santo dice que, bueno, una cosa aquí es que uno muy fácil dice y juzga a sus papás y juzga a Adán y Eva. Estos como cayeron pues de fácil y porque mira que el plan del enemigo fue hacerlos caer fácilmente, ¿cierto? Vemos cómo uno dice, no, pero mi papá que no me deseó, mi mamá me deseó mujer y yo era hombre y uno muy fácilmente juzga, pero por eso yo siempre los llevo a, venga, ¿cómo fue en la caída de cada uno? Porque es que esa caída de Adán y Eva se sigue perpetuando ahora. La diferencia pues es que ellos eran inocentes y nosotros ya con una naturaleza más propensa, pero de todas maneras lo seguimos viviendo y sobre todo quienes ya hemos recibido del Señor, porque es que no es lo mismo una caída cuando estamos en el mundo que cuando ya hemos tenido un encuentro con Dios, que hemos percibido su amor. Ahí el Señor hay veces, no quisiera Él, pero pasa en el 90% de los casos, si no es más, de personas que ya han tenido un encuentro con el Señor y vuelven y caen en este sentido, ¿cierto? ¿Y cómo es de fácil? ¿Cómo es de verdad que es lo más fácil que hay? Dejarnos caer, tentar. Y por eso es el llamado a no juzgarnos, a perdonarnos, a ayudarnos entre todos, pero a de verdad querer desarraigar de nosotros ese comportamiento, sobre todo en la parte de la sexualidad, de espaldas a Dios, de espaldas a Dios. Y por eso es examinarnos, y eso es lo que estamos haciendo en este camino, en los vicios, ¿cierto? ¿Cómo? Es entender que por la naturaleza caída recibimos todos los vicios, pero que tenemos unos más que otros. Y la idea de este examen de conciencia no es desesperarnos, ¿cierto? Como que no, es que yo sí soy muy malo, qué cosa tan horrible, pues que no, no es el más caído de la naturaleza caída, ¿cierto? No. La idea con esto es examinarnos. Porque más adelante dice el Señor que a pesar de todo, de todas las caídas, de todo nuestro pecado, de todo, de todo, de todo, en esta vida estamos en un tiempo de misericordia. Que quien acuda a su Hijo, dice aquí esta palabra del Espíritu Santo, dice a su Hijo. A ver si ya la encontré. Quien acuda a su hijo,
implore misericordia y haga penitencia, por eso les quería leer, pero ya se me perdió. Acuda a la misericordia y haga penitencia, porque es que miren que toda esta conciencia de nuestro pecado y de nuestra naturaleza caída nos hace conscientes que de verdad hay que purificar esta carne. Por eso toda la enseñanza en cuanto a la alimentación de Santa Hildegarda, el propósito que busca es purificar de las toxinas. Imagínense que este Ricardo Castañón ha encontrado como el ADN, él ha encontrado el ADN de los milagros eucarísticos, como es un ADN diferente del de nosotros, o sea, es un ADN humano, pero es genéticamente diferente en el sentido que está abierto y es infinita, las cadenas son abiertas, las de nosotros son cerradas. Es como si nosotros tuviéramos ese ADN alterado. Y con toda esta alimentación que el Señor le mostró, los remedios que el Señor le mostró para combatir los vicios, el Señor lo que quiere es que purifiquemos este cuerpo y que obviamente por la recepción hay un estudio, es que hay un estudio que muestra cómo las personas más aliviadas que encontraron ese estudio entre miles de personas, un estudio pues científico, eran las personas que recibían al Señor diariamente. Y uno dice, no, pues sí, eso tiene un sentido espiritual y sí, el Señor, pues ahí están las virtudes, en la comunión están todas las virtudes, ahí está su sangre llena de virtudes. Pero también es en un sentido físico. Recibir esa proteína, el cuerpo del Señor cambia de ser carbohidrato con la transfiguración y se vuelve proteína. Y esa proteína modifica nuestra proteína, nuestra carne también. Y eso es lo mismo que también el Señor quiso dejar en todas las enseñanzas. Él dejó todas esas virtudes en la naturaleza, en las enseñanzas de Santa Hildegarda, qué comer y qué no comer, porque eso modifica nuestra carne, nos hace un terreno fértil, que esta carne ya no sea caída, sino que sea un terreno fértil para ser su tabernáculo, ser su sagrario, para que él habite en nosotros. Incluso dicen que estos cuerpos incorruptos de los santos muestran cómo de verdad esta naturaleza caída se puede transformar. O sea, no estamos condenados a esto. Entonces, con todo esto, hermanos, es ver la importancia con esto de la penitencia, ¿cierto? Yo lo que les quiero dar es de verdad un sentido que para mí lo tuvo. El entender esto hizo como el clic de verdad. Ya no me puedo quedar quejándome ni triste ni con ira por toda mi historia de familia y todos mis antepasados y toda esta caída, sino que el llamado es bueno, ya, implorar misericordia, hacer penitencia para que el Señor, como dice la oración, y ya nos vamos a despedir con esta oración, que el Señor transforme mi corazón como el de María. Es posible esa transformación, pero que se necesita un combate, y sobre todo un combate en comunidad, porque nosotros solos no, nada, sin la gracia no puede hacer nada el hombre, y la gracia, parte de la gracia es en este amor de comunidad. Bueno, ¿alguna pregunta, comentarios? Pero Manu, yo creo que, o sea, este tema es súper bacano. Ya se despertó la mamá, ya puedo. Ya puedes hablar. Ya está ahora. Ya estoy, ya no estoy subyugada al silencio. Ay, Dios mío, sé que preparémonos. No, ya, no, tampoco voy a decir algo muy grande. Pero yo digo que, pues, este tema me encantó. Y siento que se puede transmitir incluso diciéndole a la gente, pues, es un negocio muy bueno para vos cuidar tu sexualidad y cuidar esa manera como te entregas al otro y que sea dentro del sacramento. La gente en ese momento se mantiene entusada, literal,
se mantiene, pues crea unos vínculos demasiado extraños con las personas que con las que comparte su sexualidad y se debe a eso. O sea, al no ser una unión bendecida, si la gente supiera lo que es cuidar su integridad, lo que es cuidar su sexualidad, lo que es hacerlo dentro del matrimonio, que eso es un negocio en sí, yo lo veo así, es como un negocio. Si usted no quiere entusiasmarse, porque ahorita la mayor cantidad de depresiones, la mayor cantidad de personas que no se sienten cómodas consigo misma, la mayor cantidad de incluso suicidios, una cantidad de cosas y situaciones que uno ve en la cotidianidad, se deben a eso, crean apegos desordenados y esos apegos desordenados se deben a que manejan mal su sexualidad. Entonces yo creería que no es que vamos a guardarnos esto, es decirle, si usted quiere vivir bueno, cuide su sexualidad, porque por ahí le entran una cantidad de cosas a su vida que usted no quiere. Entonces no creo que eso sea escandalizar a la gente, eso es decirle, haga el negocio, si usted quiere un negocio bacano, hágalo así. Porque si usted lo hace de otra manera, se va a ver abocado a infinidad de cosas que a la gente no le gusta. ¿A quién le gusta estar triste? ¿A quién le gusta estar deprimido? ¿A quién le gusta sentirse una cantidad de cosas que no quiere? O sea, literal, el tema de hoy, yo creo que tiene que tratar así, pues abiertamente a la gente. Hay que hacerle entender que la mayoría de sus vicios, que la mayoría de las cosas que los desordenan en su vida, que la mayoría de los problemas afectivos, que la mayoría de los problemas incluso de depresión, que la mayoría de los problemas incluso económicos, o sea, el Señor creó una ayuda idónea. Y muchas veces el tener problemas desordenados y abocarse a una sexualidad desordenada lleva a que vos no encontres esa ayuda idónea y también económicamente te veas afectado. O sea, si usted, eso es obviamente la columna vertebral de casi todos los vicios que vienen. Y justamente por eso, porque de ahí se desordena todo. La mujer joven queda como ayuda idónea. Si vos no conseguís la ayuda idónea, te desordenas en todo. Y si vos no conseguís la ayuda idónea en un hombre, también te desordenas en todo. Entonces, no es que ay, que así que no vamos a decir esto muy abiertamente, no hay que decirlo, porque si una persona tiene la capacidad intelectual, hay que pedir eso sí, Espíritu Santo, para que a vos te habla el conocimiento y te habla el entendimiento, porque se nos vicia también con la sexualidad desordenada. La gente ahorita le dice, no es que usted es muy puritano, no es que usted es un bobo, y no, y quizá yo ya tenga la capacidad de decirle al otro, bobo usted que se pone a hacer cantidad de cosas y no ves que eso te está perjudicando. Entonces, yo no creo que sea para decir, ay, no vamos a decir esto muy abiertamente. No, eso hay que decirlo así. Tu sexualidad te puede incluso afectar el bolsillo. A la gente le duele que le afecte el bolsillo. Dígale que ella también le puede afectar el bolsillo. Entonces, me parece muy bacano, Manu, este tema. Y me parece que es transversal a todo, a toda la vida de uno, a toda la vida humana, todo lo que le puede pasar a una persona en todos los espacios de su vida. Y por eso la caída fue eso. Porque si vos no cuidas eso, te vas a desordenar en absolutamente todo. Entonces, muchísimas gracias pues por haberlo tocado así, porque me encanta, pues me encanta que haya sido de esa manera, porque hay que abrir los ojos en ese sentido. Eso, mira, vamos a prenderle fuego a esto. Por eso el Señor dice que cuánto quisiera que esto estuviera ardiendo, porque es con la verdad, obviamente la verdad sin amor. Esto de las virtudes, a mí ya la toca una cosa, y es que obviamente se puede ver por la parte del negocio, ¿cierto? Porque es el mejor negocio, la mejor inversión que uno puede hacer. Obviamente el Señor nos cuida y que tampoco lo quiere, porque Él también es como que esto, por ejemplo, de Santa Hildegarda apenas la iglesia lo habilitó hace muy poquito y Él como que esconde sus tesoros a sus fieles, y por eso Él con todo es como que no lo hagamos solo por negocio, ¿cierto? Sino por amor, ¿cierto? Es llamar a la gente a hacerlo, a no buscar al Dios de los milagros, ¿cierto? Porque ay, yo quiero estar bien, entonces yo voy a hacer esto por estar bien yo. No, es poderlo también llevar de una manera de que lo vamos a hacer por amor.
Y el amor consiste en que si una persona tiene una atadura sexual, muy posiblemente fue concebido en una atadura sexual. Por eso es que es tan, por eso es que es necesario nacer de nuevo y por eso es tan importante la sanación, lo que nosotros le tenemos que prender fuego a este mundo es con la sanación. De verdad, créanme, si hoy no llegan personas al grupo, si hoy no perseveran personas en las peces, si hoy no perseveran los servidores, si hoy no perseveramos nosotros, es porque estamos enfermos. Y no es como, ay, sí, yo estoy enfermo de malas, no, no. O justificarnos por las enfermedades, no. No es eso, sino que es que nos tengamos misericordia y nos amemos. Para una persona que no tiene la lucha de la castidad es muy fácil llegar y decir, pero vea este cómo está ahí atrapado. Pero en la caridad y en el amor, incluso el Señor nos habla que la humildad, las virtudes sin amor se vuelven vicios. Por ejemplo, la humildad sin amor es orgullo, ¿cierto? Entonces, que en esto también tengamos mucho amor entre nosotros y eso nos lo da el conocimiento. Por eso es que es tan importante estos espacios de formación y pedir esa gracia de perseverar. Y pedir hoy la gracia, hoy hermanos, unámonos a pedir esa gracia de la santidad, del servicio a Dios. Esa gracia que el Señor ha puesto en nuestros corazones de quererle servir es de verdad para poder anunciar y llevar toda esta buena nueva. Pero que incluso servirle a Dios y llevar una vida lujuriosa es como comulgar en pecado, es motivo de nuestra propia condenación. Y por eso este vicio del olvido a Dios es fuente del cáncer. Las personas que tienen cáncer muchas veces es por este vicio. Entonces, por eso es que nosotros tenemos una gran responsabilidad, sigamos orando unos por otros, ofrezcamos el ayuno de hoy, esto se combate con ayuno, y sí, ayuno full, pan y agua, por este motivo, y no, y sigamos perseverando, qué bueno, me encanta que se nos encienda el corazón por anunciar todo esto, que llegó la hora de hablar de esto de frente. Bueno, nos vamos a despedir, que por aquí ya se me despertaron mis chicos. Oh María, transforma mi corazón como el tuyo, colócale alrededor una corona de pureza adornada con virtud, toma mi corazón, querida madre, consagrado como tuyo propio y preséntaselo a Dios Padre como una ofrenda de mí para ti. Ayúdame, oh María, en hacer tu corazón más conocido cada día. Amén. Que todas estas virtudes sean más conocidas cada día. Amén. Bueno, hermanos, un excelente día. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Sigamos unidos en oración. Gracias, Manu. Un abracito. Que tengan gracias, Manu. Gracias, Manu. Chao. Gracias a todos. Chao.